Si el billar a tres bandas es tu pasión, Maestro del Billar es tu canal y tu página. Presentamos cómo jugar carambolas LKL. De corrido o semicorrido, técnica poco conocida, pero muy útil en el billar a tres bandas para jugar el siguiente tipo de carambolas. En este video veremos la técnica de ejecución, incluimos un secreto que podrá ayudarte a mejorar tu ejecución. También veremos un concepto muy importante llamado ganancia de efecto. Finalmente presentaremos dos sistemas para jugar carambolas de corrido o semicorrido. Empecemos con la técnica de ejecución. Siempre se dice que para ejecutar corridos, debemos jugar con taco alto y plano, golpe penetrado y avanzado. Y sin lugar a dudas eso es correcto. Pero si también agregas los siguientes dos consejos, te facilitará la ejecución de los corridos. Primero, agarrar el taco bien atrás, esto hará que al final de la ejecución, la punta del taco se dirija hacia arriba. Segundo, aflojar la mano, aumentando así la separación que hay entre la palma de la mano y el taco. Este espacio adicional ayudará a retrasar el proceso de frenado que naturalmente se produce hacia el final de la ejecución. A continuación presentamos en cámara lenta, y mostramos cómo, el maestro del billar, lleva su mano derecha bien atrás, y al final hacemos un acercamiento para mostrar, a qué nos referimos cuando decimos agarre flojo. Para practicar esta técnica sugerimos el tipo de posición mostrado en pantalla. Iniciar con una separación entre las bolas 1 y 2, que te parezca cómoda. Muy importante priorizar la calidad de la ejecución, sin preocuparse por la potencia, así nuestra bola no haga el recorrido completo. Después podrás ir aumentando la potencia gradualmente. Finalmente ir reduciendo la distancia de separación entre las bolas 1 y 2, hasta llegar a dos bolas de distancia de separación. Sigamos con un concepto muy importante llamado ganancia de efecto. Veamos primero la trayectoria normal cuando jugamos con efecto 4. Sabemos que si aplicamos 4 efectos, lograremos una abertura de 2 diamantes, jugando de banda larga a banda larga. Pero cuando aplicamos efecto 4, y realizamos un tome de bola llena, vemos una abertura adicional de 2 diamantes. Esto se produce debido a que al tomar la bola 2 llena, la bola 1 experimenta un fenómeno conocido como ganancia de efecto. Tomar la bola 2 llena, hará que el efecto aplicado a la bola 1 se duplique. Veamos otro ejemplo. En este caso la trayectoria normal llevará la bola 1 hacia el sexto diamante de la banda larga. Pero si entramos en esta misma trayectoria, tomando la bola 2 llena, la ganancia de efecto hará que la bola 1 se dirija al octavo diamante de la banda larga, es decir, con una ganancia de 2 diamantes.
En la tabla mostrada en pantalla, presentamos cómo varía la ganancia de efecto a medida que disminuye el tome de bola. Veamos un par de ejemplos para validar esta información. En este ejemplo, al realizar un tome de bola de valor 10, tendremos una ganancia de 3 efectos, que sumados a los 4 efectos que inicialmente aplicamos a la bola 1, nos da un total de 7 efectos, que producen una abertura de 3.5 diamantes, medidos de banda larga a banda larga. En este ejemplo, al realizar un tome de bola de valor 8, tendremos una ganancia de 2 efectos, que sumados a los 4 efectos que inicialmente aplicamos a la bola 1, nos da un total de 6 efectos, que producen una abertura de 3 diamantes, medidos de banda larga a banda larga. Con lo visto anteriormente, pasamos a formular un sistema para los corridos, derivado del sistema clásico, pero que incluye una variable para la ganancia de efecto, que hemos llamado ajuste. Como se muestra en pantalla, este sistema tiene la numeración básica del sistema clásico, sin embargo, hemos realizado 3 modificaciones para incorporar la ganancia de efecto. Primero, para valores de ataque hasta 50, debemos sumar un valor de ajuste, equivalente a 10, al valor de la salida. Segundo, para valores de ataque mayores a 50, debemos sumar 10 puntos adicionales al valor del ajuste, obteniendo un ajuste total de 20 puntos. Tercero, debido a la gran rotación que adquiere la bola 1, dividimos entre 2 el valor de la fórmula para así obtener el valor de la llegada en tercera banda. Veamos algunos ejemplos. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather leave than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. Enseguida presentamos un sistema para las jugadas de semicorrido, es decir, cuando realizamos un tome de bola menor a bola llena. Antes de ver el sistema semicorrido, veamos cómo funciona el tome de bola en este tipo de posiciones. La fórmula mostrada en la gráfica, nos dice que si restamos el valor del ángulo de inclinación, que queremos siga la bola 1, del valor 12, obtendremos el valor del tome de bola. En este caso el valor del ángulo de inclinación es 1, así que si realizamos un tome de bola de valor 11, la bola 1 realizará el recorrido mostrado en el diagrama. En este caso el valor del ángulo de inclinación es 2, así que si realizamos un tome de bola de valor 10, la bola 1 realizará el recorrido mostrado en el diagrama. Aplicando el mismo concepto, en este caso el valor del ángulo de inclinación es 4, así que si realizamos un tome de bola de valor 8, la bola 1 saldrá paralela a la banda corta y realizará el recorrido mostrado en pantalla. Antes de presentar el sistema semicorrido, es importante tener en cuenta el cuadro de valores de ajuste mostrado en pantalla.
Recordar que para valores de ataque mayores a 50, debemos sumar 10 puntos adicionales al valor del ajuste. Esto se da porque la escala de la numeración de la banda larga de ataque varía a partir del valor 50. En el diagrama mostrado en pantalla, presentamos el sistema semicorrido para un valor de tome de bola de 10, que tiene un valor de ajuste de 7.5. Cuando las bolas 1 y 2 están enfrentadas, se sugiere realizar el cálculo con un valor de tome de bola de 10, y después aumentar o disminuir el tome de bola según corresponda. Cuando las bolas 1 y 2 están inclinadas, se sugiere realizar el cálculo con un valor de tome de bola, que haga que la bola 1 salga paralela a la banda corta, según lo visto en el cálculo del tome de bola, y después aumentar o disminuir el tome de bola según corresponda. En este caso, si la bola 1 sale paralela a la banda corta, entraremos en la trayectoria que va del valor 25 de salida al valor 30 de ataque, y así lograremos girar en la esquina. En este caso, si usamos el valor 9 de tome de bola, la bola 1 saldrá paralela a la banda corta, y entrará en la trayectoria que va del valor 30 de salida al valor 40 de ataque, pero esto no será suficiente para lograr girar en la esquina. Dado lo anterior, debemos aumentar el valor del tome de bola, y en lugar de realizar un tome de bola de valor 9, usaremos un tome de bola de valor 10. En este caso, si usamos el valor 10 de tome de bola, la bola 1 saldrá paralela a la banda corta, y entrará en la trayectoria que va del valor 30 de salida al valor 40 de ataque, pero esto no será suficiente para lograr girar en la esquina. Dado lo anterior, debemos aumentar el valor del tome de bola, y en lugar de realizar un tome de bola de valor 10, usaremos un tome de bola de valor 11. En este caso, si usamos el valor 9 de tome de bola, la bola 1 saldrá paralela a la banda corta, y entrará en la trayectoria que va del valor 32 de salida al valor 45 de ataque, pero esto no será suficiente para lograr girar en la esquina. Dado lo anterior, debemos aumentar el valor del tome de bola, y en lugar de realizar un tome de bola de valor 9, usaremos un tome de bola de valor 10. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas nuestro próximo video. También puedes dejarnos tus sugerencias u opiniones, en la sección de comentarios del video.